Buenas Science, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver en este vídeo de hoy cómo fue un poquito la campaña de la japonesa del tercer aniversario. Ya digo, no tiene por qué ser igual en la global, pero seguramente tengamos muchas cosas similares. Entonces vamos a empezar viendo que eh, de primeras, el 22 de enero, ellos ya les vino un ticket Gasha, ¿vale? O sea, el ticket esto que hemos visto en el vídeo anterior, que será donde sale tapión como protagonista, ¿no? Y que ahí tendremos, pues bueno, tal, por si posibilidad de sacar todos los LR. Así que eso les vino, fijaros, el día 22. Y de hecho estuvo hasta el 9 de marzo, o sea, estuvo, pues unos 15 días, grosso modo, ¿vale? Todos los festivals, Dokkan Festivals abiertos, ¿de acuerdo? Y nos dieron, bueno, les dieron a ellos una campaña de SNS, que es el SNS este. Es este icono que tenéis aquí, ¿vale? Que en la japonesa ya lo conoceréis, que le dabais, le dabais a Twitter y lo compartís en Twitter. O si le dabas a Line, no pasaba nada. O salíais y teníais la Dragon Stone gratuitamente y ya está. Eh, a mí me da que pensar que a lo mejor hacen algún tipo de, de campaña de Facebook, quizá. Pero no se sabría, ¿no? O sea, tendríamos que verlo. Luego, pues bueno, Tocan Statistic, ¿vale? Que básicamente fue. Eh, pues. A ver que nos cargue esto de aquí. Pero bueno, que imagino que sería. Eh... Aquí está, vale. Eh, una, unas votaciones. Creo que fue unas votaciones o algo así, ¿no? Que hicieron. Pero bueno, nada, nada fuera de común. No creo que esto tengamos nada aquí. Vale, login bonus. Nos dieron 3 Dragon Stones al día. Desde el 29 de enero hasta el 6 de marzo. O sea que un mes y unos cuantos días, ¿de acuerdo? Con 3 Dragon Stones al día. Un ticket gacha, ¿vale? Para el banner, banner este, que estará hasta hasta marzo. Antes he dicho 15 días, no sé por qué lo he visto mal, ¿vale? Pero son más, es un mes y pico, ¿vale? O sea, que hasta el día, pues no sé, o sea, durante casi 40 días vamos a tener los tickets ahí a tope, ¿vale? O sea, vamos a tener un ticket ahí a tope, mínimo 40. Tres coins del aniversario y tres battle armors, que son unos ítems que estaban por ahí, ¿vale? Eh, bueno, pues también nos dieron en un login bonus la red Dragon Stone, la Dragon Stone roja. Y esto básicamente lo que es que nos dieron en un login bonus. Puede ser igual, si sí. puede ser que no lo den de otra manera. Puede ser, puede ser que sea por misiones, pues puede ser, aún no se ha confirmado y a lo mejor ni la dan. Pero bueno, en la japonesa sí que la dieron. Lo que digo otra vez, que no tiene por qué seguir eh, los pasos de la japonesa, aunque posiblemente sí que sea así. Vale, también nos pusieron la piedra morada, la Premium Selecto Cancel, ¿vale? Que es la purple o la lila, la morada, como queráis decirlo. De acuerdo, que se podría comprar en la shop, ¿vale? En la tienda. Y que, bueno, pues no sabemos si la tendremos nosotros en la tienda también o la tendremos en, eh, yo que sé, en el pirastrofo o donde fuera misiones diarias nos dieron 33 es misiones especiales de acuerdo que tenemos los detalles abajo y demás y bueno pues la las coins del aniversario que las conseguíamos por login bonus y también haciendo una misión que era to the edge of the galaxy vale que ahí pues eh, hacíamos unas cuantas cosillas creo que era el, el tema de cuando Goku iba para Name que la nave espacial y demás que creo que también conseguíamos un Goku por ahí o sea pues eso lo tendremos ya ahí eh, tendremos este evento pues para conseguir unas cuantas y con las coins podemos comprar un montón de cosillas en Baba eh, dándonos y gastándonos esta mina, ¿vale? Nos daba un montón de, de premios, ya lo veremos luego. Los Porunga Wishes, ¿vale? Y esto es una cosa que me, hace mucha, me llama mucha atención y creo que la veáis, porque realmente con los ticket gachos y todo esto se empezó en el día 22 y Porunga empezó el día 29, es decir, prácticamente los 7 días después. Así que yo creo que, eh, cuando, digamos que para el día 7, quizá tengamos los. Los tickets, o sea, los tickets, no, quizá para por un gato lo tengamos para el día 7, quién sabe más o menos. Lo veremos por ahí, lo veremos por ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, eh, la película que nos pusieron, ¿de acuerdo? Cuando nos lo quedamos el día 29, o sea, que esto lo tendremos a lo mejor nosotros el día. Eh, yo que sé De hecho, sería para el día 1 de diciembre. O sea, diciembre, digo yo, de julio. Aproximadamente en nuestro. En nuestra En nuestra global, ¿vale? En nuestra versión global. Eh, nos dieron una, eh, todas las potencias. Eh, stages, ¿vale? O sea, todos los que son las mapas de los giren potencias de las orbes. Lo pusieron todos los fines de semana. Y además garantizaban un, un spawn. Es decir, que garantizaban que o sea, aparecía otro personaje más. Y nos daba un boost de orbes Nos daban más orbes. Por lo cual se hacía mucho más fácil conservar las orbes. A partir del día 29 también. Pues empezaron la, la historia del Planet Namek. O sea, que seguramente sea a partir del 1 de julio cuando empiece todo esto de Namek. Y eh, bueno, pues podíamos conseguir también las, las orbes para hacer al Gohan Kid este que lo farmeamos aquí. Eh, salía pues todo, ¿no? O sea, el personaje y las orbes y lo podíamos llevar al 100% y además nos daban bastantes cosillas. Eh, vale, este es el, el mapa que os he comentado antes, el de Six Days, bueno, To the Edge of the Galaxy, ¿no? Que eran 6 días, aunque luego estuvo. Bueno, 6 días en el espacio es lo de la serie, ¿no? Pero eh, hasta el día 6 de marzo estaría, ¿vale? O sea, estuvo. en... O sea, que en la global estará, yo qué sé, pues hasta agosto quizá, ¿no? Eh, y bueno, pues podíamos farmear a Goku y demás. Eh, aparte una cosa súper curiosa que hicieron en el aniversario, eh, la estamina. Eh, Sabéis que cada 5 minutos te subían un punto. Pues aquí han hecho que la estamina cada 3 minutos suba un punto. Por lo cual la estamina volaba y se nos recargaba enseguida. Hubo una Twitter campaign, ¿vale? Una campaña de Twitter. Y por esto digo yo que a lo mejor nosotros tenemos una, ca una campaña de Facebook, quizá. Porque aquí somos más en la global, quizá. Por, por el Facebook, no sé por qué. Listo. Y luego el 29 de enero metieron las dos eh, Boss Rush siguientes. O sea que nosotros esto lo tenemos a lo mejor para el 1 de julio. Quizá el 1 de julio ya tengamos las nuevas Boss Rush metidas. Pusieron. Eh, pues bueno, las Dragon Stones en vez ¿no? O sea en, en oferta y el 1 de febrero eh, pues tuvieron el doble Docan Fest es decir que más o menos en, en la global yo vaticino que si el 1 empieza lo que viene siendo la cuenta atrás de verdad el 1 de julio eh, pues a partir del 7 ya sería el aniversario y el mejor el 9 o así de julio eh, ya tendríamos los banners. Hay gente que dice que es el 10, hay gente que dice que es el 8, tal, no se sabe, ¿no? Pero haciendo más o menos cálculos, yo creo que este banner de aquí, eh, el doble Dokkan Festival, lo tendremos para el día eh, 8 de julio, digo yo, más o menos, ¿vale? 8-9. Eh, de hecho, así mejor, porque me podría ir el fin de semana a Madrid sin ningún tipo de problema. Vale, Dokkan Event. Eh, así que tenéis las, la, las LR, ¿no? O sea, podemos conseguir las medallas de los nuevos LR. Que tendremos los Dokkan Festivals. Eh, la historia de Broly. Vuelve otra vez, ¿de acuerdo? Que imagino que sería la de la típica esta de, de la familia Kamehameha, Ese pequeño evento, así que genial. Y luego, a partir del día 4 de febrero, que a lo mejor será pues para el 15 de, o 14 de. De, de este julio, ¿vale? Pues, pues empezaron a poner los banners de los colores, monocolor, bueno, ¿de acuerdo? Y aparte en esos banners en el primer multi te daban 3.333 orbes ¿De acuerdo? Se departían unas cuantas entre medianas, pequeñas y grandes Y ahí tenías eso O sea que también os recomiendo que guardéis al menos unas cuantas dragon stones Para estos banners para que os hinchéis a orbes Sobre todo si sois pay to play, ¿de acuerdo? Si, si compráis stones, ir a full a por estos banners Porque os van a, a meter muchísimas stones Y yo me voy a guardar por lo menos 1000 piedras O al menos 500 Para intentar tirar también a estos banners monocolor Porque también estarán los LR Y me interesa sobre todo el tech para conseguir algo pero bueno, eso ya es otra historia. También os comento que si queréis comprar piedras, ya sabéis que aunque ni Zeno Discounts está habilitado, ni XGN está habilitado ni nada. Eh, hay un chaval que lo está haciendo. Tenéis abajo en la descripción el Facebook de acuerdo de este chaval para que podáis pedirle piedras. Es un chaval de Valencia además, o sea que completa confianza y cosas de la vida. Es amigo de uno de, mi, de, mis, de mis amigos de Valencia. O sea que tenemos personas en común conocidos. De acuerdo, Baba Shop Sale, ¿vale? También desde el día 29 de enero estuvo. O sea que realmente desde el día 1 de julio estará aquí en este 30%. Metieron el por 4, ¿de acuerdo? El rango por 4 en las quests. Esto significa que podéis subir de rango muchísimo. Sobre todo si sois gente que estáis en bajito rango, estáis empezando lo que fuera, o queréis empezar ahí, darle a una barbaridad. Eh, podéis haceros quests a tope y tendréis un huevo de experiencia. Y aparte, pues misiones especiales. Que nos daban también 15 Dragon Stones y, y gemas verdes, ¿no? Como veis teníamos un montón de misiones, ¿no? Misiones que solo estaban los sábados, los domingos, eh, semanales, diarias. Lo tenéis todo aquí. De hecho, dejaré este link. Eh, este post en Reddit. O sea, en la descripción para que lo veáis directamente de Reddit. Eh, las 33 misiones especiales, de acuerdo, que también era pues, conseguir un montón de historias y demás. Eh, las, luego una parte 2 con más misiones a partir de mediados de febrero, que será para mediados de julio, quizá. Eh, donde tuvimos el extreme Zeta awaken de, de Gohan. Y pues un montón de. La mina campaign, ¿no? Que de hecho, pues teníamos que hacer un montón de. Y gastar un montón de stamina en general, no sé qué historia iba con, con Japón. A lo mejor nosotros ya digo, a lo mejor tenemos algo parecido con eh, Con Facebook, pero ya veremos. Y bueno, pues los Porunga Wishes que había que con, había que. Eh, digamos, cada día. Eh, podías conseguir las Dragon Stones de por una, cada día se habilitaba una nueva. Y había que hacer pues cosas como yo que sé, ¿vale? O sea, ir al final de tu lista de personajes, o hacer una vuelta completa a tus personajes cuando salen en el, en el esto, o hacer un Awaken, o hacer unas cuantas cosillas que ya iremos diciendo día a día cómo se van consiguiendo y cómo se van haciendo, vale. Eh, podíamos seleccionar un montón de deseos, además por un la verdad es que se portaba súper bien, porque cada vez que la reunían siete bolas de dragón y se reunían tres veces, o sea que durante 3 semanas podemos estar uniendo todas las bolas de dragón. Eh, pues básicamente eso, le, le Podíamos pedir hasta tres deseos, ¿no? Podíamos eh, pedir pues Training Items, eh, digamos eh, Bueno, no, mira, esto es como se conseguía en la japonesa, ¿no? Pero luego estaban los wishes, ¿no? Aquí estaba Podíamos pedir Potential lord Grand Kai's Incredible Gems o Estatuas sea, de Hércules, Awakening Medal, ítems eh, de soporte y e ítems de entrenamiento O sea que esto lo que vamos a conseguir Por supuesto Potential lord tiene que ser vuestra prioridad Número uno, Número uno Increíble, ¿vale? Como mucho después ya Podéis divertiros entre Grand Kai's eh, Incredible gems, aunque pienso que son eh, más eh, por así decirlo, como son farmeables, no, no, no os lo recomendaría tanto, pero también os puede ayudar bastante así a compraros un par de personajes que tengáis por ahí, que tengáis muchas ganas y demás, o comprar los elder que hay que os faltan, que también puede ser potente. Y bueno, pues si vais corto de Zenir Statues alguna vez, porque como podéis pedir tres veces cada deseo, pues. Tres potenciales de Borbes Y luego ya podéis ir eh, repartiendo En training y Support Y después a, a gusto, ¿no? Y Awakening Medals La verdad es que lo, lo recomiendo poco Porque el, el evento cuesta muy poco de esta mina el, el, el de los Awakening Medals Que siempre lo tenéis activo, por cierto eh, Como cuesta muy poquito Pues pienso que no sería rentable, ¿no? Mejor más Support o Training y bueno pues ya luego al gusto yo también yo iré pillando seguramente Gran Kai y Potential Lord sí, siempre 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 y el tercero pues que posiblemente vaya eligiendo una vez cada uno más o menos menos la Awakening Medas y quizá la Circular Statue que ya voy más o menos bien o incluso sin que Belgium. ya veremos ya veremos luego vino el Planet of Namek que nos daban un montón de historias nos dieron Dragon Stones también nos dieron eh, pues algoja nos dieron un montón de historias vale y los type gachas y las misiones y demás O sea que tenemos un montón de historias El aniversario se viene muy cargado de cosas ¿Vale? Y creedme que En la, en la global seguramente tengamos algo Más complementario, yo vaticino Que no sé, simplemente creo Que va a pasar, eh, tendremos también Un banner de tickets, por cada X Multi pues nos darán una, unos tickets Y ya está, y algunos steps Y podremos seguir tirando a los banners, no creo que Los banners de tickets nos den ese ser garantizado Creo, ¿vale? Pero oye Que al menos tendremos ahí cosillas para sacar yo pienso que va a ser una muy buena celebración. A nivel de la japonesa o superior, que eso espero. Veremos también tanto Guerra Global versus Japón. Sobre todo este login bonus, a ver qué tal va. Y si hacen algo con la SS SNS Campaign. También hay que comentar, ¿vale? Importante que entre medias de estas cosas, aquí es cuando Japón, eh, la japonesa, empezó a recibir a lo mejor un login y tenía un montón de orbes. Otro login tenían 100 Dragon Stones y cosas así. O 50 Dragon Stones, no me acuerdo cuántas dieron. Y eso fue por lo que se llama el top grossing: es decir, que ser los primeros en. En la Apple Store y en la, y en la Play Store. O sea que si realmente empezamos a gastar a lo bestia en el Dokkan. Ellos nos van, a, nos van a, a recompensar. Si somos números uno en varios países, nos van a recompensar. Y nos van a poner un montón de orbes de más. Nos van a poner un montón de Dragon Stones de más. Así que también tener en cuenta eso: que no cojáis todo con pinzas. No, es que me acabo de acordar, ¿no? Que en, en la Japonesa tiene un montón de orbes. Cuando, ya lo que dije, o sea, en este también, en este punto, la japonesa llevaba como tres tocan Festivals o 2 tocan Festivals seguidos siendo primero. Por lo cual hay que darle mucha, mucha caña A al a gasto, ¿vale? La tarjeta de crédito, que es el aniversario y se suelen portar bastante, bastante bien. Eh. Consac. También que quiero sacarme un poquito de la manga Y es que aquí no hay nada de un torneo Pero no sé por qué yo me veo que al final de esta celebración Quizá para finales de julio o principios de agosto Tengamos ya otro torneo Y tengamos a Tenshinhan LR Y eso sería la verdad es que bastante, bastante potente Así que ahí lo dejo Que espero no equivocarme, ya digo es una cosa que me saco yo De la manga, pero es que creo que puede pasar Si no para finales de julio para principios de agosto Y tener ahí un buen torneico Para finalizar el aniversario y pues dejarlo todo y encima con un LR que ya sería nuevo eh, Tenshinhan. Pues nada, señal, ya sabéis, os dejo aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, pues bueno, ya también podéis recuperar este post de Reddit que lo voy a dejar abajo en la descripción. Y nada, pues nos vamos a ver en los próximos vídeos. Hasta luego.